termina tiene una característica especial. Sus principales eventos históricos, la cultura y las modas, han quedado registrados en fotografías, grabaciones de sonido, películas y videos. Ecuador en el siglo XX es una recopilación de esos registros. En la elaboración de este programa se ha seleccionado valioso material de archivo que en gran parte nunca antes ha sido exhibido por la televisión. Con esas imágenes y sonidos, ilustraremos en este capítulo de Ecuador en el siglo XX las vivencias de ustedes, los ecuatorianos de la segunda mitad de siglo. Testigos presenciales, protagonistas y autores de esta historia que de inmediato pasamos a revisar. Velasco Ibarra ganó las elecciones con amplia mayoría gracias al apoyo de Independientes, CFP y Acción Revolucionaria Nacionalista, ARNE. Al asumir la presidencia, su experiencia era grande. Tuvo mayor cuidado al elegir su gabinete y con el nombramiento de Camilo Ponce Enríquez como ministro de gobierno, logró el apoyo de la derecha. Pero la oposición de la izquierda marxista y del liberalismo radical se acrecentó. Velasco Ibarra se esforzó por aparecer como católico devoto y desarrolló la obra pública, regadío y construcciones escolares. Modernizó y fortaleció las Fuerzas Armadas y desarrolló un gran plan vial en las tres regiones del país. Y pasamos directo donde el doctor Velasco Ibarra, el cual vio a los dos niños, uno de los cuales era su sobrino, y dispuso que inmediatamente nos compren helados y envió a un paje a que compren en algún lugar cercano helados. Nos servimos y una vez que vio que habíamos concluido, dijo: niños, ¿quieren más helados? Le dijimos: sí, señor presidente. Y con la energía que él acostumbra, le dijo al paje: señor, vaya y cómpreles más helados, que estos niños no se sacian. Además tenía un magnetismo de tal categoría que siempre imponía esa aureola presidencial. Pero era el tío, yo le trataba en la intimidad de tío Pepe, porque así le empecé a tratar cuando le conocí a los 5 años. Y desde ahí le traté de siempre de tío Pepe hasta cuando se murió. Nunca le traté de José María, pese a que él me decía muchas veces: ¿por qué no me tratas de tú? Yo les trataba de usted. Pero si había una persona más en la audiencia, ya les trataba de señor presidente. Hubo algunos errores, como la clausura de medios de comunicación y el ataque a opositores. Cuando Velasco Ibarra completó su gestión, todos aplaudieron, excepto la izquierda, que se pronunció violentamente en contra con mítines y huelgas. En la década de los 50 surge la figura de Osvaldo Guayasamín. Inicialmente influenciado por el movimiento muralista mexicano, Guayasamín se destacó por su tratamiento del tema social y se transformó, sin lugar a dudas, en el ecuatoriano más conocido de todos los tiempos. La muerte lo sorprendió en plena realización de su obra máxima, La Capilla del Hombre, que pronto será inaugurada en Quito. Por su parte, Eduardo Kingman hizo un considerable aporte a la plástica ecuatoriana al desarrollar el tema indígena y social. Para las elecciones de 1956 triunfó Camilo Ponce Enríquez. Era el primer gobernante católico que llegaba al poder constitucional después de 61 años. Socialistas, comunistas y CFP resolvieron oponérsele y promovieron una sublevación en Manabí que fue aplastada por Velasco Ibarra. El 1 de septiembre se celebró la transmisión del mando. Fue un gobierno equilibrado y tolerante que mantuvo el ritmo de su predecesor en la obra pública. Entre sus obras se cuenta el Palacio del Congreso, la Cancillería, la Caja del Seguro, el Hotel Quito, el terminal del Aeropuerto Mariscal Sucre, la restauración del Palacio de Gobierno y la iniciación del Palacio de Justicia. Dotó a Guayaquil de un nuevo puerto considerado el mejor de la costa pacífica de Sudamérica. Terminó el Estadio Modelo e inició la construcción del terminal del Aeropuerto Simón Bolívar. Ponce debió enfrentar una triple oposición: la del Frente Democrático, la de la izquierda marxista y la de Velasco Ibarra. Fue un gobierno estable que supo sortear las dificultades. Los motines que se sucedieron en Puerto Viejo y Guayaquil en 1959 fueron reprimidos de manera sangrienta. El gobierno se vio obligado a cancelar la Conferencia Panamericana que debía celebrarse en Quito por temor a un levantamiento generalizado. Al año siguiente, en medio de un clima político turbulento y de extremada violencia, el doctor José María Velasco Ibarra ganó las elecciones por amplísima mayoría y se dispuso a iniciar su cuarto periodo de gobierno con Carlos Julio Arosemena Monroy como vicepresidente. El éxito electoral también le daba una sólida mayoría en el Congreso.
1960 marcó el inicio del cuarto período presidencial del doctor José María Velasco Ibarra. Eran los años de Fidel Castro y la Revolución Cubana. En Cuba, los barbudos revolucionarios al mando de Fidel Castro habían entrado en La Habana y asumido el control del gobierno. El triunfo de la Revolución Cubana influenció poderosamente a los jóvenes de esa generación y produciría efectos en el desarrollo político de todo el continente. En el caso del Ecuador, Velasco Ibarra nunca había querido romper con Cuba. Siempre admiró la Revolución Cubana. Y gobernando él, 1960 hasta el 61, en el Ecuador se producen los primeros movimientos procastristas. Hay una guerrilla en esa época. El movimiento Urge Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana es un movimiento de extraordinaria fuerza. Hay una gran inspiración en el movimiento castrista. Además, los logros de la Revolución Cubana, como la reforma agraria ante todo, provocan también que en el Ecuador surjan fuerzas que tratan de hacer una reforma agraria, si no al mismo estilo radical cubano, pero al menos con esa influencia. Al asumir su cuarto mandato, Velasco encontró una situación económica muy debilitada y que se debía fundamentalmente a la caída de las exportaciones. Se anunció la puesta en marcha de grandes obras y paralelamente se decretó una fuerte devaluación que recibió la crítica de toda la prensa. La pasión política magnificaba los problemas de administración del Estado que habían existido desde siempre. El costo de la vida, la amenaza comunista, los abusos e inmoralidades del régimen, los escándalos en el Congreso, los cambios ministeriales. Apenas transcurrido un año de gobierno, la intransigencia de la oposición y las divisiones internas en el gobierno llegaron a su clímax. El presidente y el vicepresidente se distanciaron y los frentes de defensa de la democracia, integrados por casi todos los partidos políticos, comenzaron a pedir la destitución del presidente. La década de los 60 trajo consigo la magia de la televisión. Acostumbrados a la radio, nadie podía creer a la maravilla que se producía en la propia sala de su casa. La luz azulada de las pantallas de televisión iluminó la intimidad de los hogares. Trajo primero en blanco y negro y después a todo color las imágenes del ancho mundo. La televisión produjo un cambio total en la sensibilidad y el entendimiento de las personas. El presidente Velasco ordenó la prisión del vicepresidente Alosemena e hizo una entrada triunfal en Cuenca, que generó una grave manifestación de repudio con el saldo de 2 muertos y varios heridos. Regresó a Quito y dispuso la captura del presidente del Congreso y de varios legisladores. El Congreso de inmediato se puso contra el presidente y llamó a Carlos Julio Arosemena a ejercer el cargo. Una delegación de las Fuerzas Armadas le solicitó la renuncia a Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena salió de la cárcel para asumir la presidencia con la misma ropa y sin corbata en medio de un gran fervor cívico. El 7 de noviembre de 1961, en el mismo momento en que Velasco Ibarra partía una vez más al exilio, esta vez voluntario, en Buenos Aires. Las presiones cada vez mayores de la prensa, los empresarios, la iglesia y ciertos sectores de las Fuerzas Armadas para que el gobierno de Arosemena rompiera relaciones con Cuba y el mundo socialista comenzaron a empañar el entusiasmo inicial. En aquellos días se agudizaba la pugna entre los fidelistas y el gobierno norteamericano. Arosemena se acogía al principio de no intervención. Continuaban las presiones, incluso con intervención de la CIA. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. El presidente debió ceder ante el pedido del alto mando, pero a cambio destituyó a todos sus ministros de derecha y colocó a representantes del Frente Democrático en su lugar. El gobierno comenzó a concretar algunas obras, como el Puerto Nuevo de Guayaquil y la creación de la empresa de transporte aéreo militar TAME. La posibilidad que Velasco Ibarra volviera a tomar parte en las elecciones de 1964 decidió a las Fuerzas Armadas para intervenir en noviembre de 1963 y asumir el poder en forma institucional. Carlos Julio Arosemena fue deportado a Panamá. La
junta militar que asumió el gobierno de la nación en 1963 emprendió un plan de modernización del país y promulgó la primera ley de reforma agraria. El alcalde de Guayaquil, Asaad Bucaram, se opuso a los militares y por ello fue defenestrado y puesto en prisión. Así, bajo la junta militar de gobierno, el país volvió en pocos días a la calma. El gobierno entonces emprendió el Plan General de Desarrollo en forma fragmentaria y desarticulada. En 1964, la crisis bananera llegó al límite. Los exportadores rebajaron el precio a los productores de 23 a 8 sucres por racimo. Las protestas se escucharon en todo el país y el gobierno envió misiones comerciales para abrir mercado al banano ecuatoriano en los países socialistas que antes había combatido con tanta energía. La crisis se agudizó aún más, especialmente en el sector agropecuario, donde simultáneamente se puso en práctica la reforma agraria como una panacea de las políticas de la CEPAL. El susto, el espanto que produjo en los ganaderos, en los agricultores, fue terrible y se produjo un descalabro de inversión. Y muchísimos ganaderos sucumbieron a ese susto y vendieron sus haciendas y creyeron que la cosa venía catastrófica. Y ese espanto produjo que la reforma agraria ahuyentase la inversión. Pero cuando nos dimos cuenta después, muy después, que era una cosa lógica, que era una cosa que el tiempo exigía que se realice, nosotros fuimos quedándonos tranquilos y nos adaptamos a esa reforma agraria. Solamente el año 79 hemos librado del castigo, solo el año 79. De ahí hace no sé cuántos años, desde cuándo sabría venir este castigo. A los esclavos liberó la reforma agraria, dando su huasipungo, pero en las tierras más de tercera clase, tal vez, tierras rechazadas por el patrón, así entregó a los huasipungueros, que se llaman los que trabajaban en la hacienda. Y esto fue, para mí, desventaja en cuanto a la producción, porque reforma agraria debía ser con previa capacitación y con capital propio, que hoy estoy viendo. Simplemente fue parcelación de tierras y eso el campesino no estuvo capacitado, el indígena no estuvo capacitado para producir la tierra. El segundo aniversario del gobierno militar se cumplió en medio de los desórdenes provocados por comerciantes importadores en la llamada Guerra del Arancel, además de manifestaciones en Quito y Guayaquil, las que fueron duramente reprimidas. El año terminó con un intento de golpe del coronel Freile y un llamado de la FAE al retorno del régimen constitucional. La represión a estudiantes por el ataque a un vehículo militar provocó protestas en todo el país. Los integrantes de las Fuerzas Armadas abandonaron el palacio y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas entregó el poder al presidente interino de consenso, Clemente Yerovi Indaburu, quien de inmediato dictó duras medidas tendientes a la recuperación económica del país. Velasco Ibarra regresó al Ecuador para oponerse a la Asamblea Constituyente que se preparaba y en su lugar solicitar la convocatoria a elecciones de presidente interino. Estas se fijaron para fines de año. Velasco regresó a Buenos Aires. Ponce Enríquez declinó su candidatura en favor de Otto Arosemena Gómez, que así ganó la presidencia interina hasta agosto de 1968 por un muy estrecho margen. Arosemena Gómez logró reducir la oposición en el Congreso y se dedicó a la obra pública con créditos externos que se lograban gracias al cambio de la imagen del Ecuador con el inicio de la explotación petrolera en 1967. La Asamblea Constituyente inició su trabajo entre dificultades y el afán de Arosemena Monroy por fiscalizar los actos de la Junta Militar. La elección en papeleta separada de 1968 dio como ganadores a José María Velasco Ibarra y al candidato a vicepresidente de la centroizquierda, Jorge Zavala Vaquerizo. El quinto gobierno de Velasco Ibarra transcurrió entre grandes dificultades económicas. A pesar de ello,
logró un nuevo contrato con la Texaco Gulf, lo que le dio un cierto desahogo. En ese mismo año, Ecuador suscribió el Acuerdo de Cartagena y se integró al Grupo Subregional Andino. El descenso de las exportaciones agudizó la situación económica y el presidente decretó impopulares alzas de impuestos. A fines de los 60, la juventud en Europa y Estados Unidos se rebeló en reacción a la situación en Vietnam y contra el viejo orden de posguerra. Los hippies, el rock and roll, la píldora anticonceptiva y la minifalda produjeron un cambio radical en la cultura y la política que influenciaron decisivamente a los jóvenes en el Ecuador. Todo el tránsito del mundo de la experiencia, de la noche, del mundo incluso de las drogas, que no es simplemente algo que deba condenárselo o no, sino que es toda una experiencia que en determinada fase implicó aquí en muchos sectores una especie de exploración de nuevas formas de la conciencia. El mundo de los bares, pues surge la peña ligada a la música popular, a la música protesta. Después surge la discoteca ya con el ingreso mayor de la influencia norteamericana, pero a la vez con la discoteca surge su ala izquierda, que son las salsotecas. El año 1969 quedará grabado en la historia por la llegada del primer hombre a la luna. Vi llegar por la televisión el hombre a la luna y vi dar los primeros pasos de un ser humano en esa superficie que era para entonces algo romántico, ¿no es cierto? Hubiera preferido que quede en condiciones románticas, porque después revelaron que era un suelo yermo lleno de ceniza, ceniza volcánica probablemente. Yo hubiera preferido que la luna siga siendo nuestra luna de los poetas y de los romances y de las cartas de amor. Luego de unas muy adversas elecciones legislativas, el doctor Velasco da un golpe de Estado y asume los plenos poderes del Estado. En octubre, destierra al alcalde de Guayaquil a Panamá y el ex vicepresidente Zavala Vaquerizo sufre un atentado dinamitero en su casa. Los desórdenes obligaron a suspender varios actos y a desplegar a la policía. Velasco mantenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y propuso convocar a elecciones sin la presencia de Asaad Bucaram, cuya ecuatorialidad ponía en duda. En aquella época tendría yo unos 8 o 9 años de edad, y que pasábamos algún tiempo sin él, porque o estaba desterrado en Uruguay, o estaba en Paraguay, o lo habían desterrado a Panamá. Y en este caso, pues, no había quien llevar el pan a mi casa. Y era un sufrimiento muy grande que padecíamos toda la familia, debido a que éramos 8 hermanos. Una pugna entre el ministro de Defensa y el director de la Academia de Guerra terminó en un levantamiento militar que fue sofocado por el director del Colegio Militar, general Guillermo Rodríguez Lara. En premio, fue designado comandante general del ejército. Asaad Bucaram, que había regresado clandestinamente al país, fue capturado y nuevamente deportado al Paraguay. En 1971, se adoptaron medidas correctivas que tranquilizaron la economía. La descomposición política y la salida del gabinete de los ministros de Gobierno y de Defensa provocaron el golpe militar que destituyó a Velasco el 15 de febrero de 1972. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. El gobierno de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara, se inició en la época del auge más espectacular de la historia nacional. Ecuador empezaba a exportar petróleo, cuando el barril alcanzaba los precios más altos. Los recursos económicos del petróleo facilitaron el plan del gobierno nacionalista y revolucionario hasta 1975, cuando comenzaron a caer los precios del barril. Como nunca, el Ecuador tuvo un desarrollo económico espectacular. A fines de diciembre, todo estaba listo para una fiesta de bodas en Palacio, y no habría nada que pudiera hacer pensar en suspenderla. ¿O sí? El general Rodríguez Lara, amagado por el golpe militar inminente, pidió plazo para celebrar el matrimonio de una de sus hijas la noche del 12 de enero en Palacio, pero se temió el apresamiento del comando conjunto y allí se terminó la fiesta. 1000 soldados rodearon el palacio y lo conminaron a salir.
El presidente solicitó un par de horas más para hacer sus maletas y al día siguiente se retiró a su hacienda en Pujilí. De inmediato asumió el Consejo Supremo de Gobierno, integrado por los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. El gobierno del triunvirato abandonó el plan de acción del gobierno anterior y, sin perder su papel estatal, da cierta apertura al capital y a las empresas internacionales. Por un periodo, se prohibió la actividad de los partidos políticos y se incrementó el autoritarismo. A la vez, se emprendió un plan de reestructuración jurídica del Estado para el retorno a la democracia. Se hizo un llamado a elecciones con el sistema de dos vueltas electorales. Convocar para el día domingo 8 de abril de 1979 a elecciones para miembros de la Cámara Nacional de Representantes a base de los actuales padrones electorales y de acuerdo a la Constitución aprobada en el referéndum, conjuntamente con el llamado a la segunda vuelta electoral para presidente y vicepresidente de la República. Después de la muerte de su adorada esposa Corina, al doctor José María Velasco Ibarra se lo veía desolado. Sus declaraciones fueron premonitorias. «Vengo a reflexionar y a morir», les había dicho a los periodistas. Y pocos meses después, murió convertido en una leyenda que produce sentimientos encontrados en el alma de quienes lo recuerdan. Mira, él era un patriota. Un patriota, un humanista, un hombre que amó entrañable y sinceramente al pueblo ecuatoriano, que supo llegar al pueblo ecuatoriano, supo comprender qué quería el pueblo ecuatoriano en los diversos momentos históricos. Sabes que estábamos ya hasta el copete de los regímenes militares, ¿no? Tres dictaduras seguidas, la última de Velasco Ibarra, la siguiente de Rodríguez Lara y luego la de Chimbiro. Estábamos hasta el copete, cuando en eso vino la gota que derramó el vaso, y la gota que derramó el vaso fue la subida de pasajes. Y entonces todos los barrios de Quito, todas las calles de Quito se iluminaron con fogatas y la gente salió a reclamar lo suyo. Por medio de un referéndum, los ciudadanos aprobaron una nueva constitución basada en la de 1945. El 28 de noviembre se produjo el atentado fatal contra uno de los políticos más combativos, Abdón Calderón Muñoz. El ministro de gobierno Bolívar Jarrín Cabueñas se vio directamente involucrado en el asesinato. Sorpresivamente, el binomio de Jaime Roldós Aguilera por el Partido Concentración de Fuerzas Populares y Jaime Hurtado Larrea por la Democracia Popular gana las elecciones de 1978 en primera y 1979 en segunda vueltas. Presidente habló el idioma quichua y nos motivó a nosotros mismos, al indígena, valoró el costumbre y el idioma mismo. Se puso en marcha un plan para consolidar el sector estatal de la economía cuando el barril de petróleo bordeaba los 40 dólares. El gobierno experimentó la beligerancia de sectores sociales y del Congreso. En 1981, un enfrentamiento entre soldados peruanos y ecuatorianos por poco desembocó en una guerra y fue necesario reorientar recursos hacia la defensa nacional. Jaime me decía, ven a dormir al palacio cuando estés en Quito. Yo le decía, no, yo prefiero vivir independiente. Y solamente una vez dormí en palacio, que fue la noche del 20 de mayo de 1981, porque por algunas circunstancias no había un hotel disponible en Quito, y a las 9:30 de la noche me presenté al palacio y dije, ahora sí voy a dormir porque no tengo a dónde dormir en Quito. Este es un detalle que yo siempre lo recuerdo, lo que es la vida. Él muere el 24 de mayo, muere 4 días después. Roldós fue un presidente muy especial para el Ecuador. Era muy joven, lleno de ideales. El día antes de morir, él me llamó para invitarme a que yo fuera al estadio a la ceremonia que iba a haber
y me dijo algo que yo nunca olvidaré. Él me dijo, el lunes voy a tomar decisiones importantes que van a trastornar este país. No pudo llegar nunca ese lunes porque el 24 de mayo murió. Recibí a nuestro primer mandatario con su señora esposa, el señor ministro de Defensa, su señora, los edecanes y el cuerpo de tripulación del avión. Es un momento tremendo para la vida del Ecuador y hoy el señor vicepresidente Osvaldo Hurtado asumirá seguramente la presidencia de la República y ha convocado una sesión de gabinete a las 8 en punto. Nunca la historia de nuestra patria se vio tan profundamente conmovida con un acontecimiento trágico y doloroso como el acaecido la tarde de este 24 de mayo, aniversario cívico nacional. El presidente constitucional de los ecuatorianos, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha muerto. El presidente Roldós se había ido y de acuerdo al mandato constitucional asumía la presidencia del Ecuador el vicepresidente doctor Osvaldo Hurtado Larrea. El FUT lideró la protesta popular para profundizar las reformas y las cámaras de la producción mantuvieron una actitud beligerante. En 1982 estalló la crisis y en 1983 las inundaciones destruyeron la producción agrícola del litoral. Hurtado buscó la austeridad fiscal, restringió las importaciones, limitó los subsidios y subieron los precios. Estas políticas condujeron a las mini devaluaciones, aumento de los intereses y las tarifas de los servicios públicos, y a fines del 83, la controvertida sucretización de la deuda externa privada. Se aplicó una visión gradualista en la búsqueda de satisfacer equilibrios macroeconómicos exigidos por el FMI. Pese a las dificultades, el gobierno de Hurtado logró mantener la institucionalidad y recuperar en algo la maltrecha economía durante su último año de gobierno. El Frente de Reconstrucción Nacional, que agrupaba a socialcristianos, liberales y conservadores, gana las elecciones con su candidato el ingeniero León Febres Cordero. Durante el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, dirigentes y líderes de las cámaras de agricultura, comercio, industria y bancos ocuparon ministerios y puestos clave en las principales instituciones. El papel económico del Estado fue cuestionado y se inició la apertura al capital externo y la liberalización del mercado. Esta orientación afectó a los sectores populares. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. El Papa viajero Juan Pablo II ha sido el único pontífice que ha visitado el Ecuador. Ocurrió en 1985 y su mensaje conmovió las almas de millones de ecuatorianos. Un terremoto de proporciones sacude al país y una reacción militar encabeza las noticias. El terremoto de marzo de 1987 daña el oleoducto transecuatoriano y se suspende el bombeo durante 6 meses. El gobierno acude al autoritarismo que fue justificado con el combate al grupo armado Alfaro Vive. El mismo año, Febres Cordero debió enfrentar el levantamiento del comandante de la Fuerza Aérea, Frank Vargas. Los jefes militares que estaban en Quito se negaban, eran renuentes a aceptar que se pusiera en libertad al general Vargas, que fue la condición que pusieron los secuestrados, para lograr la liberación del presidente. Y tuve que agotar todos los medios imaginables de convencimiento para lograr esa aceptación. El Congreso le solicitó la renuncia el 21 de enero, pero Febres Cordero continuó gobernando hasta concluir su periodo en medio de una situación económica crítica, creciente corrupción y deterioro de la democracia. Los jóvenes hermanos Andrés y Santiago Restrepo fueron víctimas de la brutalidad policial al ser detenidos ilegalmente, torturados, asesinados y sus cadáveres desaparecidos.
sus padres no cejaron en el reclamo por la suerte corrida por sus hijos. Cada miércoles se plantaron frente a la Casa de Gobierno para exigir verdad y justicia. Cuatro presidentes pasaron por el palacio hasta que la ley cerró el caso y el Estado ofreció reparación al padre de familia, el ingeniero Pedro Restrepo. Él era el único sobreviviente de la pesadilla. Su esposa, Luz Elena, había muerto poco antes en un accidente automovilístico. La izquierda democrática y su máxima figura, Rodrigo Borja, asumen la presidencia de la República con mayoría en el Congreso y la Corte Suprema, además de una fuerte presencia en los organismos de control. El país aguardaba con gran expectativa la ejecución de las reformas ofrecidas durante la campaña. El nuevo gobierno de la izquierda democrática fue el resultado de la reacción contra el gobierno de derecha que recién terminaba. Sus primeros esfuerzos se orientaron a restituir la convivencia democrática y a devolver al Estado una parte de la gestión económica, aunque no pudo sustraerse del modelo empresarial y a las exigencias internacionales. Adoptó medidas para flexibilizar el código de trabajo, promocionar la microempresa y el sistema de maquilas. Se inició el debate acerca de las privatizaciones. En 1990, el gobierno enfrentó la oposición y las protestas de trabajadores e indígenas, quienes realizaron un levantamiento de proporciones nunca antes visto en la historia del país. Rodrigo Borja había planteado el pago de la deuda social, lo cual fue impedido por la crisis, a pesar que se concretaron algunas campañas de salud, educación y atención social. Creció la deuda externa y subió el costo de la vida. De otro lado, Ecuador logró romper el aislamiento internacional y el gobierno anunció garantías al derecho de libertad de expresión y los derechos humanos. El gobierno debió enfrentar la oposición política y las protestas de trabajadores e indígenas. El 4 de junio se inicia un levantamiento de los pueblos indígenas del Ecuador que estremeció al país y despertó la conciencia nacional acerca de sus problemas históricos. El gobierno entregó tierras a los campesinos en la Amazonía. Fue de gran importancia la iniciativa del gobierno para intentar una solución del diferendo limítrofe con el Perú mediante el arbitraje del Papa. El presidente peruano visitó Ecuador en 1992. Los logros liberales del gobierno de Rodrigo Borja contradijeron el espíritu socialdemócrata de la campaña presidencial y la deuda social quedó frustrada. Rolando Vera hizo su debut deportivo al ganar en Cuenca la Carrera de las Cruces en 1988. Cuando ganó el campeonato juvenil en Quito, era tan poco conocido que los jueces al principio creyeron que era un espontáneo que se había colado. Sus principales logros han sido sus cuatro victorias en la Maratón de la San Silvestre, la carrera Últimas Noticias, la Maratón de Nueva Jersey y la carrera de Boulder Boulder en Colorado. ¡Rolando Vera! ¡Va a romper la cinta! ¡Rolando Vera, tu Ecuador! En 1990, Andrés Gómez logró una hazaña inédita en el deporte nacional al ganar el torneo abierto de tenis de Francia, Roland Garros. Andrés Gómez confirmó la tradición y la estirpe de los campeones ecuatorianos, encarnadas en el ejemplo del legendario Pancho Segura. El arquitecto Sixto Durán Ballén accedió por estrecha mayoría en las elecciones a la presidencia de la Nación. Su propuesta fue de modernización, obra pública y reducción del Estado. El viejo militante y fundador del Partido Social Cristiano llegaba a la presidencia de la República con el auspicio del Partido Unidad Republicana, que fue específicamente formado para participar en esas elecciones. Su gobierno reafirmó las bases del modelo empresarial. Políticos ligados a los partidos tradicionales, así como administradores empresariales, pasaron a ocupar importantes funciones públicas. Tomaron impulso las políticas a favor de la reducción y modernización del Estado. Quedó definido el interés estratégico de las privatizaciones y se promovieron las bondades del libre mercado y empresa. Las críticas y protestas populares se generalizaron por la ausencia de políticas sociales, insensibilidad con los sectores laborales, campesinos e indígenas, retroceso en los derechos y conquistas ciudadanas fundamentales y el avance de la corrupción pública que obligó la salida del vicepresidente Dajic envuelto en tales escándalos. En enero de 1995, el Perú atacó bases ecuatorianas en la cabecera del río Cenepa. La ciudadanía resistió con unidad y madurez las semanas que duró el conflicto.
El gobierno concitó de inmediato la unidad nacional y las Fuerzas Armadas ecuatorianas lograron contener la agresión. Con visión realista, el gobierno de Durán Ballén reconoció la vigencia del protocolo de Río de Janeiro y aceptó la concurrencia de los países garantes para lograr la pacificación con Perú y la desmilitarización de la zona en conflicto. El 26 de julio de 1996, el Ecuador se unió en un solo festejo por la primera medalla de oro obtenida por un ecuatoriano en la historia de las Olimpiadas. El marchista Jefferson Pérez le daba esta alegría al país a costa de su esfuerzo y sacrificio personal. Gracias, Pérez, por el hecho de hacer en esta tierra ecuatoriana. La figura relevante del fútbol nacional durante la última década ha sido Alex Darío Aguinaga, quien actualmente se mantiene en el tope de la calificación como uno de los mejores futbolistas latinoamericanos. Su ejemplo continúa con el desempeño de Iván Caviedes en el fútbol español. Las informaciones del resultado en la segunda vuelta de las elecciones de 1996 eran contradictorias. Los medios anunciaron la victoria del abogado Jaime Nebot, pero el triunfo en realidad, y así se confirmaría momentos después, pertenecía al otro abogado, Abdalá Bucaram Ortiz. El gobierno de Abdalá Bucaram apenas se sostuvo en el poder por 6 meses. Durante ellos, el presidente hizo gala de su pintoresco estilo histriónico. Bucaram agudizó los conflictos regionales y exageró su estilo informal y arbitrario. Por otra parte, su gobierno avanzó en las negociaciones de paz con el Perú. Durante este periodo, el gobierno se enfrentó a sectores empresariales, laborales, indígenas y grupos medios. La situación llegó a un límite y el pueblo salió a las calles a exigir la renuncia del presidente de la República. Por pocas horas, la vicepresidenta Rosalía Arteaga asume la presidencia. Y luego de un breve forcejeo político, Fabián Alarcón entra al Palacio de Carón de Let. En tanto, el Congreso Nacional resuelve designar a su presidente, el doctor Fabián Alarcón Rivera, para ejercer la primera magistratura interina del Ecuador, hasta el fin del periodo en 1998. Su estilo de gobierno se caracterizó por la habilidad para manejarse políticamente, pero no en la búsqueda de soluciones eficaces para enfrentar la crisis. Una asamblea constituyente reformó la Constitución de 1979, le imprimió un carácter privatista a la economía y limitó la representación política. De otro lado, reconoció derechos de las mujeres, los indígenas, los niños y otros sectores sociales. Reformó el Congreso, la educación y el régimen seccional. El esfuerzo especial de obra pública realizado en Bahía de Caracas por el gobierno de Sixto Durán Ballén quedó arrasado por un terremoto de proporciones en 1998. Aunque no causó víctimas, deberán pasar muchos años para que Bahía se recupere de este desastre. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. Usted está viendo Ecuador en el siglo XX. La nueva constitución entró en vigencia el mismo día en que se posesionó el actual presidente, doctor Yamil Maguad Vit. Era el 10 de agosto de 1998. Con la nueva constitución se cerró un ciclo histórico que se caracterizó por la institucionalización de los partidos políticos para introducir las candidaturas de los independientes y el voto unipersonal. Durante los primeros meses, el gobierno de Yamil Maguad dio prioridad a las negociaciones limítrofes con el Perú para encarar su solución definitiva. Para ello, contó con el apoyo de la ciudadanía y de las Fuerzas Armadas. El proceso involucró la participación de los países garantes del protocolo de Río de Janeiro, y así, Ecuador y Perú arribaron a una fórmula definitiva de arreglo con la suscripción de los acuerdos el 26 de octubre de 1998. Con ellos, quedó fijada la línea fronteriza común y se superó un diferendo de larga historia. Este logro en el plano internacional contrastó con la atención del gobierno de Maguad a los problemas internos. Paralelamente, el gobierno implementó el salvataje económico de algunos bancos que amenazaban el conjunto del sistema financiero. Mientras tanto, la subida del dólar, del tipo de interés y de la inflación pasaron a constituirse en fenómenos incontrolables. A principios de 1999, el país se estremeció con el asesinato a sangre fría
del diputado del Movimiento Popular Democrático Jaime Hurtado y sus acompañantes a pocos metros del Congreso Nacional. Y a la 1 de la tarde nos enteramos de lo que había ocurrido o de lo que estaba ocurriendo. No sabíamos la magnitud de la tragedia hasta ese momento. Mi madre muy, muy enferma, temíamos por ella el impacto que pueda producir en ella la noticia, así que mi hermana mayor y yo nos trasladamos hasta Quito en el camino del aeropuerto, nos enteramos ya que lo que había pasado. En el aeropuerto nos encontramos con el presidente del Congreso, que fue el que dio las disposiciones para que salieran todos los asuntos legales allá, para poder trasladarlo hasta acá, hasta Guayaquil. Evidentemente fue extremadamente impactante, sobre todo porque mi padre tenía una extraordinaria salud y fortaleza. El Ecuador es uno de los países con mayor volcanismo en el mundo, y son los propios volcanes los que se encargan de imponer su presencia al desatar las enormes fuerzas de las que son capaces. En 1998, el Guagua Pichincha empezó a aumentar su actividad de modo significativo, y durante varios meses, en 1999, ha despertado después de 4 siglos en calma. Casi simultáneamente, el Tunguragua hizo violenta erupción. Los poblados en el área de riesgo de ambos volcanes debieron ser evacuados, y la evolución en la actividad de estos colosos es una de las incógnitas para los ecuatorianos del próximo siglo. Desde la década de los 70 se ha consolidado el régimen constitucional, las instituciones se han fortalecido y el sistema político se ha hecho más tolerante. 1999 fue un año de grandes logros deportivos para el Ecuador. Iván Vallejo se transforma en el primer ecuatoriano en conquistar el Everest, el techo del mundo. Su mérito es todavía mayor si se considera que alcanzó la cima sin ayuda de oxígeno, algo que muy pocos han logrado desde que esta montaña fuera coronada por primera vez. Con su triunfo frente a Meligeni, el 24 de octubre de 1999, en el Abierto de Lyon, Nicolás Lapentti se coloca entre los 10 mejores jugadores de tenis del mundo, y su ranking sigue mejorando en cada torneo que participa. Boris Burov, ruso nacionalizado ecuatoriano, obtuvo medalla de oro de su categoría en levantamiento de pesas el 7 de agosto de 1999 durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Galo Yepes fue el primer ecuatoriano en cruzar a nado el Canal de la Mancha. La historia demuestra que los ecuatorianos poseen una gran capacidad de superar las dificultades con optimismo y creatividad. El siglo XX produce sentimientos de felicidad y amargura, de pena y tristeza en el corazón de los ecuatorianos. Estamos en un futuro, para mí, incierto. No por ello he dejado yo personalmente de abrigar esperanza, porque creo que es lo, como se dice vulgarmente, la esperanza es lo último que debe perderse y lo último que se pierde. Pero como están las cosas ahora, no quisiera que el siglo XX, que para mí por lo menos no termina este 31 de diciembre, sino el 31 de diciembre del 2000, que el año 2000 nos abra una etapa de una clarinada para el Ecuador. Lo único que yo aspiraría es a que volvamos a encontrar, a que reencontremos la energía que nos permitió salir de donde salimos al inicio del siglo, para salvar la culminación de este siglo XX con un porvenir que no sea tan limitado, con un porvenir que no sea tan lleno de sombras de pesimismo, que se abra de nuevo, como se abría el siglo a la mitad del avance de este, o hacia la primera mitad de este siglo, sobre todo para la gente joven, que vea en su país la posibilidad de un desarrollo, la posibilidad de una recuperación. Ya tengo un sentimiento como de no haber cumplido. Me parece que nos quedamos definitivamente. O sea, estamos llegando a un siglo atrasado, definitivamente. El único consuelo que tal vez nos quede es que el siglo XX, como todos los siglos, solo dura 100 años y ya se está terminando. De modo que sí podemos esperar, y yo sí espero, que el siglo XXI sea muchísimo mejor que este. Vemos una democracia falsa,
Porque aquí no se salva gobierno, casi todos han gobernado a veces en forma dictatorial, sin importarle respetar la constitución política del Estado ni nada. Lo han pisoteado. Creo que son dos áreas, la educación y la salud, donde no dimos soluciones oportunas. Y que eso ha afectado notablemente un nivel de bienestar que debíamos ir superando en el Ecuador. El mundo está conectado, porque hoy no somos espectadores del hecho histórico, sino protagonistas. Y el involucrarnos o no depende de nosotros. El querer ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor es cuestión nuestra. Entonces, creo que las cosas buenas del siglo debemos aprovechar. Reniego del consumismo, por ejemplo. Lo principal que debemos mantener en este fin de siglo es el optimismo. Enfrentar de esa forma el nuevo siglo es vital para que este país pueda, de una buena vez por todas, salir del hueco en que nos ha mantenido todos estos inconsecuentes que se han llamado gobernantes. Ha sucedido que toda la riqueza se ha ido a manos de unos pocos y lo demás han quedado en un estado calamitoso, ¿no? Todos estamos sufriendo actualmente, pero con la venida del nuevo siglo y el nuevo milenio, nosotros vamos proyectando en forma diferente esta integración para poder demostrar que sí podemos hacer. Pienso que las condiciones económicas del Ecuador no van a ser superadas tan fácilmente ni en tan corto tiempo. Creo que la situación social del Ecuador se va a volver aún más explosiva y eso va a crear condiciones de ingobernabilidad en la vida política. Nos falta algo. Yo creo que el quehacer político no lo hacemos con el patriotismo, ni con la transparencia, ni con la entrega que deberíamos hacer. Señoras y señores, estamos llegando a la parte final de este programa. Y queremos aprovechar de este momento para hacerle llegar nuestro deseo porque tengan todos ustedes una feliz Navidad. Y por sobre todo, un buen año nuevo. Para algunos, el próximo primero de enero se inicia el nuevo milenio. Para otros tantos, esto va a ocurrir el primero de enero del año 2001. En todo caso, son fechas que a todos nos hacen pensar en el pasado y en el futuro. Las noticias de 100 años en la historia de nuestro país se las hemos presentado en este programa de 2 horas de Ecuador en el siglo XX. Y estamos seguros que ellas habrán dado motivos para pensar en medio de las sonrisas y las penas que provocan estas imágenes y testimonios del pasado. Esperamos que estas 2 horas de Ecuador en el siglo XX hayan servido para reflexionar en lo que los ecuatorianos hemos sido y en lo que seremos en el futuro, para juntos enfrentar el desafío del dinámico planeta Tierra en este inicio del siglo XXI. Gracias a su atención, gracias a su respaldo. Muy buenas noches. En el siglo XX. Badger Renta Car. 25 años líderes en el mercado nacional. Gran Hotel Guayaquil. Una experiencia a lo